¿Qué tal? Soy Rosalinda Palomeque y estas son las breves del día de SuMedico.com. La Secretaría de Salud envió 8 médicos residentes en epidemiología a las 8 jurisdicciones sanitarias del Estado de Nuevo León para prevenir daños a la salud en la población afectada por el huracán Alex. Las acciones de vigilancia epidemiológica y promoción de la salud han impedido que se presenten brotes epidémicos tanto en esta entidad como en Tamaulipas y Coahuila. Advierten que los niveles de sobrepeso en la ciudad son mayores que el promedio nacional, lo que está provocando que los hospitales se llenen de personas con enfermedades producidas por este padecimiento. ¿Imaginas un robot capaz de barrer o cocinar y que además pueda utilizarse como apoyo para personas con discapacidad visual? En poco tiempo esto será posible gracias al desarrollo que con apoyo del Instituto Politécnico Nacional crea el investigador Eduardo Bairo. Lo relevante de este avance, dice el científico, experto en geometría computarizada, es que por primera vez se trabaja con inteligencia artificial real. Este no es un juguete chino para Navidad, sino un verdadero humanoide con características específicas que ayudan a resolver problemas reales. Subir al Cerro del Teposteco, visitar la iglesia, caminar por el tianguis los jueves o domingos y visitar las tiendas de artesanías no es lo único que se puede hacer en Tepoztlán, Morelos. Ubicado a una hora del Distrito Federal, el destino turístico ya se convirtió también en una excelente opción para ir a relajarse con la variedad de masajes que se ofrecen. Consulta en SuMedico.com la entrevista con la masajista Dora María Zúñiga y conoce los beneficios de un buen masaje. Gracias, los esperamos la próxima. Esto es SuMedico.com.